Ara anem al nostre espai de cuina. Avui ens traslladem fins a Calafornells, a Mallorca. El chef del restaurant La Grita ens obre les portes de la seva cuina per mostrar-nos un dels plats estrella de la carta, lluç a la mallorquina. Si voleu aprendre, no vos perdeu detalls d'aquests consells d'un professional. Hola, estamos en el restaurante La Grita, en Calafornells, y les vamos a preparar una merluza a la mallorquina. Espero que les guste. Ingredients: lluç, pebre vermell, pebre verd, all, cebes tendres, bledes, espinacs, salsa de tomàquet, pinyons, panses, patates i brou de peix. Empezamos con el pimiento. Lo cortamos a dados. Ponemos mitad de rojo y mitad de verde. Tenemos una ollita con aceite de oliva. Primero sofreímos el pimiento. Y a continuación, un diente de ajo laminado. Cortamos la cebolleta. Luego aparte pondremos la patata panadera a pochar, y cuando está medio sofrita, pues la pondremos en la cazuela, que será como la guarnición, digamos, que va debajo. La dejamos que vaya friendo con el aceite no muy fuerte, flojito, y le pondremos un poquito de sal y pimienta. Lo dejamos que se rehogue un poquito y le echamos las pasas y los piñones. Ajá. Puede poner o vino blanco o caldo de pescado. Yo normalmente siempre le pongo el caldo que hago con la cabeza del pescado. Con eso es suficiente. Un poquito de tomate. Esto sería el fondo, que lleva el tomate, los piñones, las pasas y el caldo. Empezamos con la verdura. La acelga, la espinaca y el perejil. Bien lavada y escurrida, para que no lleve agua. Luego ponemos una cazuela. Esto sería para una persona. Una cazuelita de estas. Aquí tenemos la patata. Ajá. Así. Cogemos. Y ponemos dos tajadas. Le ponemos sal y pimienta. La pasamos por harina. La dejamos que se dore un poquito por los dos lados. Ahora la verdura la agregamos aquí poquito a poco y la vamos moviendo. Si se queda un poco, porque soltará más líquido de la verdura, si se queda un poco seca, le agregamos un poquito más de caldo. Ahí. Una por aquí. La metemos en el horno entre 8 y 10 minutos, depende la temperatura del horno, a unos 200 grados. Así. Y ya está. Después de 10 minutos ya la tenemos. Y ahora la emplatamos. Ya está la merluza de mallorquina terminada. Les invito a que la prueben a hacer en casa. Es muy fácil y muy buena de hacer, y espero que les guste.